compañeros de la base de los movimientos sociales. Todos estos meses ha sido una labor muy importante, armar estructura, convocar para consolidar un partido movimiento que integra todas las fases de la vida social, la propaganda, la agitación, el trabajo social. Así que bueno, hoy lo que estamos es disfrutando con mucho orgullo de los frutos de nuestro esfuerzo como militantes de la patria y además mandándole el mensaje a nuestro comandante Chávez que aquí está su pueblo, que lo ama, que está claro, que está consciente, que está comprometido para que la revolución siga y continúe, porque por primera vez los pobres de la tierra, los invisibilizados, estamos siendo dignificados, estamos siendo felices, estamos siendo tomados en cuenta. Por aquí está una preciosura que me dice que a sus 70 años este plan la ha llenado de amor y de alegría, y así estamos todos. Comandante Chávez nos dio un proyecto, nos dio una razón para luchar, una razón para vivir, y hoy eso lo estamos retribuyendo con mucho amor y vamos a hacerlo en la calle. No es nada más un simulacro para probar las máquinas, es una demostración de fuerza y de voluntad política. Tenemos que salir a la calle a mandarle un mensaje a la oligarquía, Capriles Radonski es indigno de gobernar a este pueblo y nosotros lo sabemos y no lo vamos a permitir. Vamos a mandarle este mensaje a Henry Falzón, a la contrarrevolución: este pueblo no va a permitir que la oligarquía y que la burguesía siga gobernando en el estado Lara. Los larenses somos chavistas y no vamos a permitir que esa traición permanezca en el tiempo, porque Henry Falzón llegó al poder porque traicionó al pueblo de Venezuela, que confió en que formaba parte de las filas del comandante Chávez y es un oportunista. Así que nos estamos preparando con mucha energía para poder librar las dos fases más importantes de la batalla de Carabobo, el 7 de octubre, y después vamos por diciembre, que sabemos que va a ser un triunfo arrollador de nuestro comandante Rey. Bueno, los comuneros y comuneras, el gobierno comunitario debe ser ejemplo, vanguardia, debe generar la labor de la conciencia, la batalla de las ideas, la organización, ser factor de unidad, inspirar, motivar, mantener las condiciones subjetivas. Así que bueno, tenemos una gran labor los voceros y voceras del poder popular, contribuir a que esos más de 8 millones de lideresas y dirigentes de base, líderes que están convocados en movimientos, organizaciones, comités de base, colectivos, consejos comunales, salgan a aportar su granito de arena para lograr esos 10 millones y hacer una victoria avasalladora.